Buenas tardes. Esto de tener tantos ojos mirando pone un poco nerviosa. Bueno, amigas y amigos, como siempre, como otros años que habéis asistido a algunos de vosotros, gracias y bienvenidos por aceptar nuestra invitación. Quiero aprovechar estos micrófonos para agradecer a todos los que han sido galardonados y galardonadas de esta edición que hayan aceptado el premio que les ha otorgado la Fundación Ramón Rubial, que me honro en presidir, evidentemente. Es un honor que personalidades tan relevantes de la sociedad española y vasca y entidades tan comprometidas con Euskadi y con su gente acepten nuestro premio. Un premio que solo pretende contribuir a que iniciativas y actitudes como las que veremos hoy sigan formando parte de nuestro ADN como sociedad. Quienes me conocen ya sabéis que suelo utilizar la tribuna para expresar lo que desde la Fundación Ramón Rubial pensamos. Y hoy quiero reivindicar el poder colectivo de la ciudadanía para imponerse democráticamente a los desafíos que nos acechan. Quiero invocar el poder de la democracia y sus organizaciones para defender el progreso, la justicia y la solidaridad. Decía Salvador Allende en la sede de Naciones Unidas en 1972, estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados. Y que estos, decía, estaban interferidos en sus decisiones políticas o económicas fundamentales por organizaciones globales que no dependían de ningún estado. Decía también que la suma de sus actividades no respondían ni estaban fiscalizadas por ningún parlamento ni por ninguna institución representativa del interés colectivo. Decía que, en una palabra, toda la estructura política del mundo estaba socavada. Hoy, 40 años después, esas mismas palabras podrían expresar sin enmienda lo que ocurre en este mundo sin gobernanza global. Un mundo en el que las grandes decisiones pueden escaparse del control ciudadano y se toman en lugares virtuales sin luz y sin taquígrafos. Y lo que es peor, se toman en base a intereses particulares que casi siempre afectan al interés general. Mi padre solía decir que la herramienta más revolucionaria es el boletín oficial, porque recoge las decisiones soberanas de un pueblo emanadas de su parlamento o de su legítimo gobierno. Por eso el discurso de Allende tiene vigencia hoy y debemos exigir con fuerza que la voz de la ciudadanía se oiga y se imponga a esos fantasmas financieros que cada día nos asustan. Porque frente a los ataques de esas organizaciones globales, a toda una sociedad como la europea, porque europea son las sociedades griega, portuguesa, irlandesa, francesa o española, necesitamos reaccionar. Debemos reaccionar desde nuestra condición de ciudadanía, desde nuestras organizaciones representativas, frente a esas otras corporaciones que nadie conoce y que se esconden en la oscuridad de las finanzas. Tenemos que reaccionar como ciudadanos para combatir esta crisis institucional, política y social que nos atenaza. Y, en mi opinión, debemos hacerlo con rigor, responsabilidad y respeto. Rigor en su sentido de tenacidad en el trabajo y severidad para combatir las irregularidades y las inmoralidades. Responsabilidad para cumplir con las obligaciones y con los compromisos, con competencia, para cumplir las obligaciones y los compromisos y para asumir todos con competencia el deber de nuestras conductas pública y privada. Y respeto a la ciudadanía en su conjunto, respeto a los electores, pero también a quienes son elegidos. Respeto para separar lo que sí es objeto de crítica y lo que no lo es. Respeto para evitar acusaciones vejatorias que causan daños irreparables. Y respeto para apartarse cuando se ha hecho algo mal. Sinceramente, creo que el jurado de esta edición ha sabido combinar estas tres palabras: rigor, responsabilidad y respeto en su elección. Porque tenacidad y esfuerzo es lo que cada día ponen los voluntarios y voluntarias que ayudan a los demás. Severidad para combatir las inmoralidades aplican los tribunales vascos sin perder de vista el necesario respeto a la ciudadanía. Responsabilidad para cumplir los compromisos y las obligaciones se demuestra cada día acudiendo al Congreso de los Diputados. Y responsabilidad es apostar por un futuro basado en el rigor, la ciencia y el conocimiento. Respeto es poner a disposición de otros la capacidad creativa para informar, divertir, interpretar o escribir. Respeto para hacer mejor la vida de los demás. Hoy premiamos a personas y entidades que conjugan perfectamente esas tres R's. Premiamos a la ciencia, a la política, a la justicia,
a la comunicación, a la cultura y a la solidaridad. Premiamos todo eso. A quienes recibirán sus premios estas tardes, muchas gracias y a todos ustedes que disfruten los próximos minutos. Me extraña que no vea. Los focos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos una edición más en esta gala de entrega de los premios de la Fundación Ramón Rubial. Mila esker guztioi gaur zazpigarren edizio honetan saridunei omenaldia egitea etortzagatik. En los próximos minutos se van a unir a la larga lista de premiados por la Fundación Ramón Rubial varias personas y entidades cuya trayectoria laboral, política y social son merecedoras del homenaje público, porque desde las más distintas disciplinas y desde diferentes formas de pensar han hecho que esta sociedad sea un poco mejor. Hoy premiamos la constancia, galardonamos la firmeza en la defensa de las convicciones. Vamos a mostrar nuestro reconocimiento a proyectos científicos jóvenes que quieren tener su lugar en un futuro más próspero. Rendiremos homenaje al trabajo bien hecho. Nos acordaremos de quienes nos han hecho disfrutar con sus interpretaciones y también mostraremos nuestro respeto a esos voluntarios y voluntarias que madrugan para ayudar a los demás. Gu bezala haiek ere pertsonak dira, baina gure onarpena merezi dute egun batean gure gizarteari zerbait desberdina eskaintzea erabaki zutelako honen ondorioz hobetuz. Decía Obama en el discurso de agradecimiento a la nación después de ganar las elecciones presidenciales en 2012 que lo mejor está por llegar. Y con personas y organizaciones como las que veremos hoy aquí, esa afirmación está más cerca de ser una realidad en el futuro. Gaur, zazpigarren edizio honetan, 2012 urtearekin datozen sariak banatzen ditugu. Pero las personas y entidades que subirán a este escenario a recoger su premio podrían haber sido premiadas en años anteriores y seguramente después también seguirán siendo acreedores de más distinciones. Bueno, pues sin más, que disfruten todos del acto. Comenzamos con la entrega de premios. Banco Alimento, dígame. Ah, ¿tenéis pescado? Ay, ¿cuántas cajas? 22 cajas. Bueno, enseguida mandamos la furgoneta por ello. Muchas gracias. Soy Andrés y llevo 5 años trabajando en el Banco de Alimentos de Vizcaya. Yo me he jubilado y he estado 35 años trabajando en la alimentación. No tenía nada que hacer, tuve la oportunidad por un amigo el venir al banco y trabajar en él. Aquí hace falta muchos alimentos y también muchos voluntarios para que el Banco de Alimentos de Vizcaya pueda seguir funcionando. Nire zeregina da, bai ikastetxetan, bai supermerkatuetan, edo beste janari enpresa mota batzuetan, bilketak egitea. Eurekin arduraduna edo bai jentearekin kontaktoan jarriz. Bolondresa izatea, elikagai bankoan, ematen di nola baiko, bai, barroko atzegintazu bet, edo postazun bet, edo bete egiten hau. Ze uste dut, nire laguntzarekin, beste pertsona batzuk, zerbait gehiago hartuko dutela edo pizkatxo bat hobeto bizi aldirela. Eta ganera eskerrak ez garela gu banko bakarra. Badaude beste elikagai banko batzuk ere hortikan gure lan berbera egiten dituztenak. Eskoletan egiten dugun lana niretzat oso garrantzitsua da. Ikasleak asko inplikatzen direlako, gogo handiz jarraitzen dutelako gehienek, eta ondoren gainera beren lana ere eskaintzen digutelako. Kanpainak eginez, janaria bilduz, eta azken batean elikagien bankurako janariak ekarriz.
Son tiempos difíciles. La crisis azota duramente a las familias. Desde aquí hacemos un llamamiento a las empresas alimentarias y a los ciudadanos. Siempre son necesarios más alimentos. Ojalá mañana no existamos. Querrá decir que ya no hacemos falta. El trabajo del Banco de Alimentos, una de las caras más crueles de la crisis económica, sin duda se suele mostrar en las dificultades de muchas de las familias más azotadas por ellas para cubrir sus necesidades más básicas. Estas dificultades se dejan notar a la hora de acceder a una correcta alimentación. Zorionez, gizartea gure arreta sozialeko sistemak usten dituen utxak estaltzeko antolatzen da solidaritatea emanez. Desde 1984 se han extendido por Europa estas entidades sin ánimo de lucro basadas en voluntarios, cuya función principal es conseguir y aprovechar excedentes de alimentos que, estando en buenas condiciones, se van a tirar y hacérselo llegar a las personas necesitadas. Por su promoción del espíritu solidario y los valores humanos y culturales necesarios para resolver la humillante contradicción entre excedentes de alimentos y pobreza, el premio Ramón Rubial a la cooperación y a la solidaridad es para el Banco de Alimentos. Mikel Torres, banatuko du saria. Recogerá el premio Luis Crobeto, del Banco de Alimentos. Luis, enhorabuena. Gracias. Prometo que voy a ser breve. Vamos a ver, yo pienso, y como todo lo que yo pienso es perfectamente opinable y discutible, yo pienso que un premio tiene como dos aspectos. Un aspecto es el premio en sí mismo y otro aspecto es el valor que le aporta la institución que lo otorga. Y para mí, la Fundación Ramón Rubial representa el legado de una persona que encarna unos valores que en estos momentos estamos bastante necesitados de ellos. Ramón Rubial fue perseguido y encarcelado, y él no persiguió a nadie. Ramón Rubial no fue respetado en su forma de pensar, y él respetó la forma de pensar de todos. Los intolerantes le maltrataron, y él fue tolerante con todos. Por esto, el premio Ramón Rubial para el Banco de Alimentos de Vizcaya y para mí es un honor que nunca agradeceremos suficiente al jurado que nos ha elegido. Y por lo tanto, pues los 80 voluntarios que trabajamos habitualmente y los 1.000 que nos ayudan en campañas y en actos pues variados, pues estamos honradísimos de haber recibido este premio. Y también, aunque ellos no lo saben, las 31.000 personas a las que ayudamos este año, pues verán que nuestros esfuerzos van a ser renovados y nuestra alegría va a ser mayor gracias pues, a este premio que nos honra y que es un acicate para seguir trabajando en favor de la sociedad de Vizcaya. Muchas gracias. Heziketa, ikerkuntza eta berrikuntza, 21. mendearen gizarteko erreminta nagusiak dira. Hauekin krisia gainditzeko eta denboran luze dirauen eta ezagueran oinarritzen den modelo emankorraren aldaketa bultzatzeko. En 2007 el gobierno vasco se propuso como objetivo primordial el de colaborar en el desarrollo de la investigación científica en el País Vasco a través de la atracción y retención del talento investigador. Una tarea compartida por todas las sensibilidades políticas que ha permitido una economía vasca más diversificada y con más posibilidades de futuro.
IKEBASC means atracción de investigadores a Euskadi. 190 investigadores. 20 different countries. Captación de talento. IKEBASC es la creación de toda una red de centros de investigación de excelencia. IKEBASC heißt Zusammenarbeit mit den y Euskadi Dichida Kirche Twenty Kodua. 75% de chercheurs trabajan con la Universidad del País Vasco. Kasio berrien islada da. Synonym of stability. To develop long-term vision. Ricerca d'altissimo livello. Flexible and intelligent. Su gestión ha sido reconocida con la HR Excellence Research y la Q de Plata. From physics and chemistry. Social and geesteswetenschappen. And the humanities. IKEBASC means all areas of knowledge. IKEBASC es una gran oportunidad para convertir a Euskadi en uno de los grandes nodos de la ciencia internacional. Inversión ahora para el bienestar de la sociedad del mañana. IKEBASC es crecimiento económico para Euskadi. Por cada euro invertido, son 2 euros que regresan. Dieses Geld kommt aus dem Ausland und wird in Euskadi investiert. IKEBASC means excellent opportunities. Work full time on our research. Very important player in the European scientific system. È un'organizzazione d'eccellenza. Un'apuesta decidida e ganadora. Wonderful opportunity. Added value. Collaboration. Total libertà. E innata. Futuro. Futuro. Etorkizuna da. Por fortalecer el sistema de ciencia en Euskadi mediante la incorporación, retención y consolidación de investigadores e investigadoras. Por promover la creación de centros de investigación básica en cooperación con la comunidad científica y por su compromiso con la excelencia. 2012 Ramón Rubial ikerkuntzarako eta berrikuntzarako saria IKEBASC-erako da. Entregarán el premio los anteriores consejeros de Educación, Universidades e Investigación, Tontxu Campos e Isabel Celá. Cristina Uriarte, Ziketa Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Kontseilaria, eta Fernando Kosi, IKEBASC-eko zuzendari zientifikoa jasoko dute saria. Lehenik eta behin, eskerrik asko Ramón Rubial Fundazioari, sari hau emateagatik. Benetan oso pozgarria da IKEBASC-eko fundazioarentzat eta baita Eusko Jaurlaritzarentzat jasotzea sari hau. Komentatu dutenez, esan den bezala, IKEBASC-eko fundazioa sortu zen 2007an, eta hau izan zen Ibarretxeko lehendakariaren garaian, eta hau bai izan zen apostu bat sortzeko eta bultzatzeko ikerkuntza eta zientzia. Hau, sari hau da errekonozimendu bat IKEBASC-eko fundazioaren ibilbideari. Eta ibilbide honetan parte hartu dugun guztiei. Sortu zenetik Tontxu Campus Salburuaren eskutik, hor izan zen lehenengo apostua, gero baita Isabel Celá sailburua ere, berari esker ere, bera ere apostua egin zuelako eta bultzatu zuelako programa hau ere, eta etorkizunari begira gure apostua baita izango dalako. Benetan emaitzak hor daude eta benetan egiaztatzen dutela egin dugun apostua bide honean dagoela. Como iba diciendo, muchísimas gracias a la Fundación Ramón Rubial por este premio,
Realmente es un premio al reconocimiento de todo el camino y el trabajo realizado desde la creación de la Fundación Iker Basque. Como se ha citado, surgió en el año 2007 de la mano del consejero entonces Tonchu Campos, a que también yo creo que le debemos un agradecimiento por participar y por impulsar esta iniciativa. A continuación, la apuesta de la consejera Isabel Celá, también a la que hay que reconocer la labor realizada en el impulso y el seguimiento de todo este programa, y desde luego esto nos anima a seguir apostando por este programa. Los resultados están ahí, y estos resultados también son conseguidos no solamente por el impulso que pueda ser desde la parte política, sino también hay una serie de personas que están trabajando más directamente en el día a día con la Fundación Iker Basque. Estos son los directores científicos en primer lugar y luego todos los investigadores. Entonces, también a ellos el agradecimiento por todo el trabajo realizado. En la primera directora fue Mari Carmen Gallastegui, que desgraciadamente no ha podido asistir hoy a acompañarnos en este acto, pero sí está con nosotros Fernando Cosío, al que también le queremos transmitir todo nuestro agradecimiento por todo el trabajo que lleva realizando estos años y que tiene por realizar todavía en el futuro. Como decía, los resultados están ahí. Estos últimos años, desde la creación de Iker Basque, se ha duplicado la producción científica. Recientemente se ha difundido cuál es el informe de la ciencia. Ahí se demostraba que se ha duplicado la producción científica y también los reconocimientos que está teniendo por todo el trabajo realizado. Se ha citado también en el vídeo, recientemente desde la Unión Europea se ha reconocido a la Fundación Iker Basque todo el trabajo realizado. Y también es de recalcar que no solamente estamos atrayendo talento y reteniendo talento, sino estamos recuperando el talento que se ha marchado. Es decir, investigadores, científicos que se han ido a formar al extranjero y que después de una formación adicional en el extranjero consiguen venir. Y esto lo estamos haciendo gracias al programa Research Fellows que hemos tenido recientemente y que nos da una aportación por parte de la Unión Europea de 7 millones. Estos son las pequeñas muestras de todo el trabajo que se está haciendo de la Fundación Iker Basque para lo que es impulsar la investigación, impulsar la ciencia y el desarrollo económico del país. Es que ricasco, benetan denoi. Bueno, seguimos adelante con más de 25 largometrajes, 22 cortometrajes y su aparición con papeles fijos en más de una decena de series televisivas. La siguiente galardonada nos ha dejado hace escasos meses, pero lo ha hecho con una sonrisa en los labios y con un sentimiento profundo de gratitud por su gran trabajo como actriz. Una actriz que nos ha emocionado, nos ha entretenido, nos ha hecho disfrutar con sus interpretaciones y nos ha representado a todos los vascos con su simpatía y su esfuerzo en el complicado panorama cinematográfico español de las últimas décadas. Aquelarre Antzoki taldeko fundatzailea, laster hasi zen Bilboko Kultura Hispanika taldearekin, antzerki muntaketak egiten. Buenas tardes. Yo busco a Mariví Bilbao. La acaba de encontrar. Hola. Estoy muy contenta de estar en casa otra vez. Estoy un poco nerviosa, porque claro, como comprenderás, esto no es algo que sucede todos los días. ¿Qué dices?
¿No la notas demasiado contenta conociéndola? Me extraña que no se haya cagado en Dios todavía. Quiero preguntar. ¿La primera vez duele? Mariví Bilbao, sus interpretaciones de Marisa Benito en Aquí no hay quien viva o de Izaskun Sagasturne, en la que se avecina, bueno, pues entre otras muchas, ¿no?, van a ser para siempre un ejemplo para los continuadores del género de la comedia televisiva española. Aktore elkartearen, Espainiako Telebistako Akademiaren eta Jaialdi Desberdineko sari ugarien irabazlea. Es un honor para la Fundación Ramón Rubial otorgar el premio 2012 a la cultura a Mariví Bilbao Goioaga. Entregar el premio Ander Landaburu. Recoge el premio la hija de Mariví, Elvira Urquijo. Yo no estoy acostumbrada a esto. Mi madre sí, pero yo no. Y bueno, ante todo quiero dar las gracias a la Fundación Ramón Rubial por acordarse de mi madre y por contar conmigo, porque bueno, pues ella era estupenda. Perdonad que mire para allí, pero es que hacía tiempo que no veía imágenes de mi madre. Me comentabas si me impresionaba verla a mi madre en televisión todos los días, pero es que ni Marisa ni Izaskun es mi madre. Pero habéis sacado unas imágenes que tienen delito, que sí son de Mariví Bilbao, así que estoy un poco nerviosa. Quería deciros que, bueno, ella ahora diría a todo el mundo: ¡qué guapos estáis! Porque es propio de ella, ¿no? Y sí, en estas ocasiones mi madre estaría tan emocionada que os vería a todos guapísimos, ideales, y estaría encantada. Y yo también, la verdad. Las cosas como son. Vengo en su nombre, pero estoy igual de encantada. Y a vosotros también os sigo viendo muy guapos, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Y hasta otro día. Thank you.
Licenciado en medicina, actor, humorista, director, escritor, músico, columnista y presentador de televisión. Nuestro próximo protagonista es un polifacético comunicador español que ha conseguido, con su programa diario en La Sexta y durante 7 temporadas, trasladar una visión distinta y divertida de la actualidad. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Así comienza con esta frase cada noche su programa. Era desberdinez, eguneko gaiei buruz informatzeko nahi duten ikusleentzat, beharrezkoa bihurtu den saioa. Cambió radicalmente los tradicionales programas de entretenimiento con su versión del Caiga quien caiga. Fue en el año 1996. Ha participado en más de una veintena de proyectos televisivos como actor, presentador o director. Egitaratutako lau liburuak, bi diskak eta 30 pelikula baino gehiagok bere ahalmen sortzailearen adibide dira. Tiene en su haber 8 premios de la TV, un micrófono de oro, un TP de oro como mejor comunicador de programa de entretenimiento y en 2009 consiguió el prestigioso premio Ondas a la conducción de programa de actualidad. De la manera en que estamos discutiendo la reforma de la ley del aborto, creo que estamos entrando en el juego del Partido Popular. Estamos desatendiendo el verdadero fondo de esta cuestión, a saber, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, enredándonos en un uso perverso del lenguaje. Y ahora es cuando tú, Sandra Sabatés, tienes que hacer un chiste porque tú eres la graciosa aquí y no me digas que no te lo pongo a huevo. Por ejemplo, no es justo que el Partido Popular hable de respeto a los discapacitados para eliminar el supuesto de malformaciones del feto porque no son conceptos equiparables. No es lo mismo una discapacidad que te asegure una plena integración que una malformación que provocará al bebé una muerte prematura y un suplicio de vida tanto a él como a su familia. Es evidente que nadie puede obligar a una persona que por convicciones religiosas o de cualquier otra índole quiera tener un hijo en esas condiciones a no tenerlo. Y por eso no hay ley que te obligue a abortar, pero tampoco puede obligársele a lo contrario. Supera este chiste, Wyoming. Me lo estás poniendo difícil, pero ya voy. Quiero decir que no es justo convertir en sinónimos feto y persona. Y digo que no es justo porque el Tribunal Constitucional, que algo de justicia debe saber, dice que el feto solo es persona una vez que ha nacido. Pero si el PP está tan convencido de que el feto es persona, espero que en la declaración de la renta de este año me dejen de grabarme por tener un hijo a mi cargo. Un Sunyun ya se ha trasladado hasta Ginebra para saber qué opina el pueblo suizo de Luis Bárcenas. Un aplauso para ella. Buenas noches, Un Sunyun. Buenas noches. ¿Qué dicen los suizos de Bárcenas? Lo mismo que el PP. No le conocen. Buenas noches. Ay, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Wyoming. Hagamos un ranking de esa gente a la que le ha ido mal en su profesión, que decidió dedicarse a la música y le fue un peor. Y no vamos a poner el toa, toa, toa de Jesulín, porque no fue él el que fracasó en la música, fue su logopeda que no le enseñó a pronunciar la letra D. Gonzo, es el momento de que me hagas tu habitual pregunta incómoda, venga. La tengo. Wyoming, si tú eres tan rojo, ¿por qué nunca viajas en metro? ¡Que baile Dani Mateo! Bueno, por darnos cada noche la oportunidad de acercarnos a la actualidad desde el humor y por transmitir las noticias con una visión optimista y desenfadada. Gertaera politiko, kultural edo sozial handien kritika burutsu eta ironikoak egiteagatik, 2012 Ramón Rubial komunikazio saria El Gran Wyoming José Luis Monzón entzat da. Bueno, pues él mismo nos ha enviado este mensaje a través del vídeo. Hola, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias en primer lugar por este premio que me habéis dado. Sin duda merecido. Rara vez coincide que el premio y la persona que lo recibe están a la altura, pero en este caso sí. Se suele decir, por ejemplo, que cuando la persona que está por debajo del premio, le dan el premio Nobel a un desconocido, pues es el premiado el que se beneficia. Sin embargo, ocurre también lo contrario. Cuando hay un premio muy chiquitito y se lo dan a una gran personalidad, pues entonces es el premio el que se beneficia del premio. En este caso no vamos a hacer comparaciones, digamos que estamos al mismo nivel. Dejémoslo estar. Bien. Sin duda,
Este premio, como tantos otros que recibimos por la popularidad, sin duda, es una muestra de afecto. Otra cosa no cabe y yo os agradezco ese cariño, que sepáis que es recíproco, porque el premio es a la comunicación y en mi caso eso no se da en absoluto. Yo jamás me comunico, yo hablo sin parar. Yo tengo un deterioro orgánico que me lleva a la verborrea sistemática y la comunicación significa que hay un receptor. Yo no escucho, soy un necio de salón. Todo lo que sé está en mi cerebro ordenándolo sintácticamente. Entonces, comunicación, lo mío realmente no es. Pero os agradezco el premio igual. Y si tuviera dotación económica, os lo agradecería mucho más. Y me hubiera puesto una ropa un poquito más ceñida. Para este tipo de cosas, pues me pongo la ropa oficial. Quería deciros que, claro, me pilláis trabajando, así que os habéis ahorrado la chapela, que ya es un gasto bastante considerable, porque tengo una 60 de cabeza, aunque en el País Vasco eso es una cabeza pequeña, porque el País Vasco es un país de cabezones, en el sentido antropomórfico de la palabra, por supuesto, porque en lo demás son dialogantes y tolerantes, como todos sabéis. Pero quería recordaros, queridos amigos, que me habéis dado el premio en un día laboral. ¿Alguien trabaja en España todavía? Eso se os ha olvidado, estas cosas se dan en fin de semana, que llega uno allí y se anima con el chacolí y puede dar rienda suelta a su afectividad. No ha sido el caso. Bien, en cualquier caso os mando un chaval que no está nada mal. Hace, digamos, la alegría de todas las mujeres que se encuentran en la sala y de algunos homosexuales que también habrá. Es Gonzo que tiene esos ojitos que cautivan. Los míos son magnéticos y los suyos son espectaculares. Él estará allí, recogerá el premio y pondrá cara de bobo, que es lo que hace uno cuando recoge el premio de otro y no sabe por qué le han mandado. Invitarle a cenar y darle a beber en mi nombre. Poco más. ¿Para cuándo un busto en el Guggenheim? Muchas gracias y hasta siempre. Bueno. Genio y figura. Va a entregar el premio Cristina González, del patronato de la Fundación Ramón Rubial. Y como ya nos ha anunciado el Gran Wyoming, viene a recogerlo Gonzo, uno de sus reporteros más reivindicativos, con preguntas incómodas siempre. Espero que no nos haga ninguna. Si pensabais que os ibais a librar del Gran Wyoming con un vídeo, es que no lo conocéis. A mí me acaba de mandar un texto que tengo que leer íntegro y en el que incluso yo me refiero a mi misma persona, pero es él el que me dice lo que yo me tengo que decir o lo que os tengo que decir sobre mí. Es decir, que a partir de que diga buenas tardes, yo solo soy responsable de leer lo que aquí pone. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dejar constancia de mi autonomía como sujeto en tanto soy un simple emisor de un agradecimiento ajeno y así cumplo una función de mero correo. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre en los partidos políticos, no me hago responsable en absoluto de las declaraciones de mis compañeros y menos aún de la persona que, por motivos que me resultan inimaginables, hoy ustedes han decidido premiar. Es de antiguo la costumbre de decapitar al mensajero y solo espero que la cordura que debería presidir un acto de la categoría y trascendencia del de hoy sea la norma, evitándose situaciones absurdas que no harían sino menoscabar el buen nombre de esta institución que nos acoge. Las palabras de José Miguel Monzón, Gran Wyoming, y que ha escrito para agradecer el premio, son las siguientes. Queridos amigos, tal y como he relatado en el vídeo que mandé para que tuvieran una ligera aproximación física a mi persona, me es imposible hoy estar con vosotros porque el programa que ha sido causa de este premio también se emite hoy y, por tanto, aunque mucha es mi grandeza, lo ha dado en mi nombre artístico, aunque es cierto que fui yo quien lo escogí, a pesar de mi grandeza, decía, no es la ubicuidad una de las múltiples virtudes que me adornan. Así, os escribo estas letras de agradecimiento, ya que dicen que de agradecidos es ser bien nacidos. Y aunque no nací en Bilbao, que nací apenas a 500 kilómetros, vine al mundo en Madrid, que tampoco está mal. Peor lo llevan los esquimales. Quisiera manifestar mi profundo agradecimiento por el honor que supone para mí recibir este premio sin sentirme en absoluto merecedor de él, en la medida que son mis compañeros los que hacen el trabajo, mientras yo me limito a capitalizar la mayor parte del presupuesto y la totalidad del mérito. Dicho con afán de precisar y con una humildad prestada de otros textos de salutación, puesto que la humildad no es una cualidad que yo tenga. Insisto en el honor que supone para mí el premio, pero creo que debería hacer algún comentario porque algunas cuestiones del mismo podrían mejorarse. Y no lo digo porque me sienta por encima de los organizadores, sino porque, tras una de las profundas reflexiones éticas a las que no termino de acostumbrarme, he llegado a conclusiones de interés para todos y especialmente para aquellos que desean rendir memoria a la persona que da nombre al galardón. En primer lugar, se confunden los términos.
Me dan un premio a la comunicación cuando, como he explicado en el vídeo, las estrellas del medio audiovisual no nos comunicamos con nadie. Exponemos nuestra opinión, que es muy diferente, y de vez en cuando oímos, pero escuchar lo que se dice escuchar no está en nuestra naturaleza. Vosotros tendréis experiencia en esto y habréis comprobado cómo, dentro del partido, los que están más altos en la jerarquía son los que más hablan y los que menos escuchan, porque sus múltiples ocupaciones no les dejan espacio a las visiones ajenas de la realidad. Bastante tienen los jefes con arreglar las cosas y mantenerse en el cargo como para estar todo el día escuchando sugerencias de la base que, por su condición de tal, no tiene la perspectiva de la que se goza desde la cima. Ahora habrá alguno de los aludidos que le diga al de al lado, a que yo no soy así. Podéis contestarle lo que quiera, no va a escuchar. Acepto, por tanto, el premio que en mi condición de artista, pero no de comunicador, porque, como digo, yo no me comunico con nadie. Todavía no se ha inventado el plasma interactivo y, si alguien tiene dudas al respecto, que hable con el actual presidente del Gobierno y le ilustrará sobre las ventajas de vivir dentro de un plasma al margen de la realidad. En segundo lugar, creo firmemente que un partido que se llama a sí mismo socialista y obrero debe tener en su esencia un mínimo de republicanismo, máxime cuando la primera estancia de Ramón Rubiales en prisión fue, precisamente, con motivo de una huelga revolucionaria contra la monarquía en el año 1930. Compañeros, no podemos consentir que el premio Ramón Rubial esté por debajo del Príncipe de Asturias, que además de una estatuilla, medalla y diploma, tiene una dotación de 50.000 euracos. Salvemos esta injusticia histórica cometida en nombre de una de las personas que más ha luchado por el bienestar de sus semejantes, y como tal me incluyo, por lo cual he dado a mi portavoz un número de cuenta corriente esperando que le haga llegar a quien corresponda. Le haré llegar estos aplausos, claro. No quiero extenderme más, simplemente dejar esta cuestión para debate y terminar así con la hegemonía de Felipe sobre Ramón. Me refiero a Felipe de Borbón, claro, no al que añoráis tanto. Nada más lejos de mi ánimo que reabrir un debate innecesario y amagarle el premio a Alfonso. Menos aún hoy que, precisamente, aquel ínclito otro líder que pasará la historia por la boda de su hija aparece calentando la banda, esta vez sin bigote, parece que es lo único que ha dejado en el camino en su viaje al centro, y está dispuesto a desempolvar los viejos estándares del imperio donde no se ponía el sol para sacarnos de nuevo del rincón de la historia y tal vez meternos en otra aventura bélica que le permita pasar unos días en ese rancho donde le dejaban poner los pies encima de la mesa, así, de forma desenfadada, como si estuviera pisoteando el mundo mientras se fuma un puro con sus colegas de juegos de rol que tantas alegrías reparten a lo largo y ancho del planeta. No me extiendo más. No me gusta protagonizar los actos a los que no acudo. Por supuesto, en los otros me resulta inevitable. Solo os pido que invitéis a Gonzo a vino y a un buen chuletón, porque después de lo que ha dicho no me gustaría estar en su pellejo. Muchas gracias y no olvidéis que solo sois imprescindibles los que luchan toda la vida. Bien. Y como yo he venido aquí algo más que a recibir un premio para mi jefe y a tomarme un chacolí, que lo pienso hacer, y el chuletón también, me lo paguéis o no, quiero simplemente nada hablar de este señor, este genio, porque para mí es un genio, y decir simplemente que los que idolatráis, porque yo es una persona a la que idolatro desde que tengo 11 años y lo veía en el peor programa de la semana, si el Gran Wyoming es la rehostia, comparado con Chechu, con José Miguel Monzón, no le llega, pero vamos, ni a la suela de los zapatos. Es mucho más grande la persona que el personaje, os lo digo de verdad. Continuamos con la entrega de premios. Hogeigarren mendeko azken laurdenetik orain arte, ezinezkoa da politika espainiarra urrengo saria jasoko duen pertsonaren ekarpena gabe ulertzea. Belaunaldi sozialista guzti baterekin, demokraziaren errekuperaziotik, gizarte espainiarren aldaketa sakoneko protagonista. Gobernuko presidente ordea izana eta legealdi guztietako gorte espainiarretako diputatua izana. Apasionado de la cultura, se define como desafecto de las cosas palaciegas. Dice que la política es hacer cosas para cambiar las cosas, para transformar y superar las situaciones de injusticia, y que una vez hechas esas cosas ya pertenecen a la gente, son de las personas y no se hacen para recibir agradecimientos.
Cercano, amigo de sus amigos, compartió con Ramón Rubial las dificultades y los éxitos. Persona, un trabajador. Un titán. Un titán. Yo le llamo la muerte de un coloso modesto, porque era, creo que un gran coloso, y era muy modesto. Y era un hombre con el que yo me entendía absolutamente, porque más allá de su concepción política, con la que coincidía plenamente, tenía una humanidad que desbordaba absolutamente cualquier discrepancia que pudiera haber en política. Toda una vida de dedicación a unas ideas, por su firmeza y constancia en la defensa de los valores socialistas. Por su participación esencial en la transformación de la sociedad española, por esa sinceridad de la que hace gala y por haber contribuido de manera fundamental a la construcción de nuestro sistema de libertades. Por ser uno de los padres de la Constitución y por no haber abandonado nunca sus convicciones y sus postulados ideológicos, el premio Ramón Rubial a la defensa de los valores socialistas es para Alfonso Guerra. Entregará el premio Lenchu Rubial, presidenta de Ramón Rubial Fundación. Recoge el premio Alfonso Guerra.
Hola, buenas tardes. Unas breves palabras para mostrar mi gratitud por la concesión de este premio de la Fundación Ramón Rubial. Ya sabéis de mi escasa afición por los premios y los laureles, pero un agasajo que lleva el nombre de Ramón Rubial es un honor, no por inmerecido, menos valorado. Gracias al jurado, gracias a la Fundación Ramón Rubial, gracias a su presidenta, querida Lenchu, por asociar mi vida con Ramón Rubial. Es el acelerado debilitamiento de la práctica democrática lo que hace grande a los hombres sin miedo, que no tienen miedo a las prédicas de los nuevos inquisidores, que afrontan con claridad, con fuerza, la realidad y defienden las ideas en las que creen, en las que alientan su pensamiento y su práctica social. Ramón Rubial perteneció a esa clase de personas, hoy en clara reducción en el ámbito público. Esas personas que declaran sus ideas sin maquillajes ni adulteraciones. Socialistas como Ramón, hombres como Ramón, son hoy una necesidad clamorosa. Él representaba la autoridad, porque sus actitudes respondían a un compromiso con el socialismo que renovó cada día hasta su muerte. De él supe qué son los valores socialistas. Por Ramón sentí admiración, respeto y un gran cariño. El luchador pasaba sin inflexión incómoda al amigo, al padre, al compañero. Como Nelson Mandela, Rubial exhibía siempre una sonrisa alegre y comprensiva. Los duelos de su vida, las persecuciones, los encierros y necesidades le curtieron en una existencia vitalista, honrada, sazonada con un radicalismo insobornable y una gran dosis de convivencia. Sin hablar nunca de su pasado personal, sabía hacer comprender, creando un clima de serenidad hasta en los momentos más cruciales, sabía hacer comprender la conveniencia del entendimiento. Serenidad, aplomo, educación, jamás renuncia a sus ideas claras, contundentes, sinceras, contrarias siempre a enjuagues, mercadeo o cómoda resignación. La personalidad de Ramón fue un ejemplo, su vida una lección. Aquellos que le llevamos en el corazón pondremos por delante su inmensa bondad y su entereza, pero no podremos olvidar la estatura política de un socialista irrepetible, porque es el hombre el que forja al político. Es su noble condición humana lo que le ha convertido en una referencia moral y política para todos. Tuvimos la fortuna de compartir largos años con una figura excepcional de la vida política española y aún más, con un hombre de condiciones magníficas, del que aprendí mucho, del que recibí afecto y atenciones que nunca olvidaré y que jamás podré restituir. Sea este premio no un laurel a mi persona, sino un homenaje al hombre que mantenemos vivo por el camino del cariño y del recuerdo. Gracias a todos. Gracias, Ramón. Thank you.
Vamos a continuar. La imprescindible labor de los profesionales de la judicatura en nuestro sistema democrático, social, toma una importancia aún mayor en situaciones muy duras. Gizarte heldu eta demokratikoko bizi igarotzean, epailearen sistema eta bere profesionalak inoiz baino beharrezkoak egiten dira. La Fundación Ramón Rubial, con este premio, quiere reconocer esta tarea imprescindible en la defensa de los derechos humanos y anima a continuar en la crítica y la exigencia a los poderes públicos en la defensa de la mejor justicia posible para esta sociedad. Hartazgo de la gente que lo que estamos viendo es que ya nos quieren quitar hasta el derecho del pataleo. Cuando las consecuencias son tan duras como esta, duras para la familia, no para nosotros. Para nosotros es un momento evidentemente duro, pero es nuestro trabajo y estamos preparados. Pero la familia ahora mismo se ha quedado destrozada y eso es lo duro. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a todos y sobre todo a los que tienen competencias para poner medios para que esto quizás pueda articularse de otra manera y evitar. En este caso del derecho no se ha sacado justicia, es más, en este caso el derecho ha matado a la justicia. A partir de la muerte de Amaya, al menos en la comunidad autónoma del País Vasco, ningún procedimiento ejecutivo hipotecario va a cursarse sin la garantía de la defensa en juicio. Que siento dolor y también vergüenza. Vergüenza porque el sistema, y en concreto el sistema judicial del que yo soy responsable, no ha sido capaz de llegar a tiempo.
sí que podemos decir que los jueces no somos los cobradores del frac. Juzgar no es cobrar, sino que juzgar es resolver sobre cuestiones controvertidas. Por su trabajo durante los años más duros del terrorismo de ETA y por su implicación en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales de los despidos y de los desahucios. Por promover la eficacia de la justicia, la imparcialidad y por operar con libertad sin perder de vista que se debe al ciudadano. Por mantener esas señas de identidad en estos tiempos de claroscuros y promover una justicia más democrática y más cercana a la sociedad vasca. El premio Ramón Rubial a la defensa de la democracia y la libertad es para el conjunto de los jueces vascos. Recogerán el premio Mercedes Guerrero, presidenta de la Audiencia de Álava, y Juan Luis Ibarra, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Entregará el premio el lehendakari Patxi López. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Ramón Rubial, al jurado también, muchísimas gracias. La verdad que los jueces no estamos acostumbrados a ningún tipo de reconocimiento, sino más bien a todo lo contrario, a que nos den muchísima caña. Por eso agradecemos muchísimo este reconocimiento y este premio. No es casualidad que yo esté aquí, el presidente ha querido que le acompañe, en representación de todas las juezas en el País Vasco, algunas de ellas presentes en el acto. Hemos visto en el vídeo la Escuela Judicial, la última promoción de jueces y la jura o promesa del cargo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de esa parte de compañeros, la mayoría de ellos juezas. Y es que la profesión de jueza estuvo prohibida en España hasta el año 1966. Fue en el 77 cuando una mujer aprobó la oposición a judicaturas y ingresó en la carrera judicial. Ese fue el inicio de la feminización de la justicia. Y hoy en día, en la actualidad, ocupamos aproximadamente un 68% de las plazas de jueces y juezas. Si esto ha sido posible, en parte ha sido gracias a que personas como Ramón Rubial defendieron siempre la libertad y la igualdad. Y los jueces y juezas del País Vasco vamos a seguir trabajando por una justicia igual para todos, por una justicia mejor y, desde luego, porque la justicia es siempre la garantía y la base del Estado de Derecho. La justicia es la base también para la libertad. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al presidente. Lenchu, amigos de la Fundación, amigos todos, muchas gracias. Muchas gracias por haber deseado que la imagen de los jueces en el País Vasco pueda presentarse en este acto hermanada con la de Ramón Rubial. Gracias también a los autores del vídeo, a quienes habéis convertido en imágenes las claves del buen ejercicio de la función jurisdiccional. Así es hoy el Poder Judicial a pie de calle. Jóvenes profesionales, mayoritariamente mujeres, con una excelente formación jurídica, quienes en estrecha colaboración con los demás profesionales al servicio de la Administración de Justicia, deciden con empatía los conflictos que se someten a su decisión, comprometiéndose de forma a veces dramática en obtener chispas de justicia del pedernal del derecho y de esta manera participan honradamente en la construcción cotidiana de la democracia. Ramón Rubial, lehendakari del Consejo General Vasco, fue un artífice significado de la transición española a la democracia. Fue durante su larga vida un artesano que se esforzó en la construcción de ese modelo social europeo que la socialdemocracia situó como paradigma central de una convivencia fundada en el principio de ciudadanía, en igualdad y en solidaridad.
Nuestra Constitución afirma con énfasis que la justicia de los jueces emana del pueblo. El significado de esa declaración constitucional guarda una estrecha relación con lo que os ha llamado a concedernos este premio. Como jurista en la edad madura, me resulta muy estimulante pensar que la ética de la responsabilidad que habéis percibido y premiado en el trabajo de nuestra joven judicatura de instancia camina a hombros de la gigante humanidad de Ramón Rubial. Me emociona que comprobéis cómo nuestros jóvenes juristas avanzan sobre los hombros de tantas personas gigantes que, como Ramón, se comprometieron y empeñaron su vida en hacer real y efectivo el sistema de garantías y el logro de las aspiraciones de igualdad ante la ley con las que se fraguó el Estado social y democrático de derecho. En esa medida, y solo en esa medida, creo que habéis acertado al otorgarnos este reconocimiento. Y en esta confianza me dirijo a las víctimas de los efectos directos y colaterales de la masiva destrucción del empleo, entre ellas singularmente a las personas que en la Administración de Justicia se enfrentan con los poderes salvajes que han provocado la actual cadena de crisis. Me dirijo a ellas para decirles que pueden mantener la confianza institucional que se expresa en esa afirmación que se atribuye al panadero de Potsdam frente a la voluntad de expolio de sus derechos por parte de Federico II. Sire, eso no ocurrirá mientras haya jueces en Berlín. Queridos amigos y conciudadanos, en la parte de responsabilidad que me corresponde, podéis confiar en que, frente a las injusticias reparables que padecemos hoy, hay jueces en el País Vasco. Gracias. Bueno, esto toca ya su fin, pero para finalizar, para concluir este acto, nos gustaría que en nombre de la Fundación Ramón Rubial tomara la palabra el Lehendakari Patxi López. Zurea da hitza. Eskerrik asko Gabon guztioi eta mila esker hemen izategatik. Pertsona nabarmenak saritu ditugu gaur. Beren jardueretan bikainak diren pertsona eta erakundeak. Asko dira gure gizarteak dituen erronkak. Asko larritzeko arazoak ere. Eta ez da bakarrik politikari edota instituzioen lana arazo hauei erantzuna ematea. Ongizate estatuta arriskuan dugu. Gure muturren aurrean eraikitzea hainbeste kostatu zitzaigunetzea desegiten ari dira. Eta gizarte osoari, eragile sozial, artista, enpresari, langile, gu guztioi dagokigu gure eskubideak eta urrengo belaunaldien eskubideak bermatzeko lan egitea. Gaur hemen ditugun pertsonak lan honetan eredugarriak dira eta horregatik saritzen ditugu. Una vez más se han entregado los premios Ramón Rubial con los que cada año se busca distinguir a personas y a organizaciones que han sido referentes en su acción solidaria, en el ámbito de la cultura, de la investigación, en defensa de la democracia y, en general, en el impulso de esos valores socialistas que han movilizado a millones de personas durante generaciones en defensa de una sociedad más justa y más decente. Y hacer estos reconocimientos es también una manera de buscar guías que seguir en tiempos difíciles, de arrojar luz en medio de la oscuridad y de visualizar ejemplos que nos indiquen cómo comportarnos a todos aquellos que compartimos unos valores, que compartimos una posición ética ante la injusticia y ante la vida y que compartimos la necesidad de construir entre todos una sociedad decente. Por eso quiero agradecer al patronato de la Fundación Ramón Rubial la elección que ha hecho este año. Porque creo sinceramente que el listado o que del listado de personas y de colectivos que reconocemos hoy se desprende
ese compromiso, cada uno en su campo, cada uno en su ámbito de responsabilidad por hacer de este un mundo mejor, por transmitir esos valores que nosotros vemos representados en Ramón Rubial, pero que son universales, de justicia, de igualdad, de libertad, de lucha contra las desigualdades, de ayuda a los más vulnerables y desamparados. Y a la vez que os premiamos, mantenemos la esperanza, porque evidenciamos que en unas circunstancias tan complicadas como las actuales, en las que tan fácil resulta caer en la indignación y en el descreimiento, esta sociedad sigue generando referentes, sigue generando recursos con los que resolver injusticias, sigue creando espacios en los que trabajar y avanzar en defensa de la ciudadanía y de sus derechos. Y esto me parece algo fundamental en estos momentos. La izquierda democrática siempre entendió que las grandes utopías eran horizontes que guiaban nuestro camino, pero también que el atajo solo conducía a la frustración o al totalitarismo. Entendió que la indignación se convierte en fuerza transformadora de verdad cuando se organiza y se convierte en política capaz de cambiar realidades injustas. Entendió que, como nos recordaba Lenchu, nos dijo Ramón Rubial, la mejor revolución es la que se hace a través del boletín oficial del Estado, porque es la que permite extender derechos, es la que permite corregir desigualdades, es la que permite edificar la convivencia de los distintos sobre bases justas. Y hace tiempo que, además, asumimos que la democracia, que el sistema democrático, es el espacio de transformación, es el ámbito donde defender nuestros valores de siempre, la justicia, la igualdad, la corresponsabilidad, la ética ciudadana del esfuerzo y del trabajo, el control público de la economía, la dignidad humana. Y todo esto hay que mantenerlo hoy con más fuerza que nunca, porque esto está en juego. Algunos nos dicen, en su discurso de siempre, que hay que reducir el Estado para que las personas tengamos más libertad. Pero es también su gran mentira de siempre, porque en realidad lo único que quieren reducir son nuestros derechos, nuestras libertades, los servicios públicos que son la garantía de igualdad y de bienestar de la ciudadanía. Nunca quieren reducir el poder del Estado, solo sus prestaciones. Nosotros creemos en la libertad y en la autonomía del individuo, por supuesto que sí, pero sabemos que esto solo es posible, que uno solo puede ser libre de verdad cuando están garantizadas unas seguridades básicas a través de la solidaridad del conjunto de la comunidad. Seguridades educativas, sanitarias, sociales, que permiten desarrollar y tener una vida mínimamente digna. Y esa garantía se llama Estado del Bienestar. Un Estado del Bienestar que no nos pertenece a nosotros en exclusiva, sino que es fruto del trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que es también de nuestros hijos, porque es el resultado de un pacto intergeneracional que todos estamos obligados a cumplir. Y esto es lo que está en cuestión ahora. Esto es lo que, con la excusa de la crisis, nos están intentando quitar. Nos están robando el fruto del trabajo de las generaciones pasadas y de las venideras. Y es aquí donde tenemos que decir basta. Y lo tenemos que hacer desde la política, pero también desde los movimientos sociales, desde el mundo de la cultura, de la comunicación, los sindicatos, las empresas, a todos y a todas nos corresponde mantener este contrato social, mantener y luchar contra quienes lo quieren romper de forma unilateral. Necesitamos una sociedad civil fuerte, activa, atenta a los problemas de la ciudadanía y que entienda que la política es la herramienta imprescindible para dar respuesta a esos problemas. Y creo que hoy aquí tenemos buenos ejemplos de ese compromiso, referentes sociales que nos pueden ayudar a reactivar una nueva cultura política. Referentes políticos como Alfonso Guerra, hombre comprometido con su tiempo
con su gente y con su país, y que sigue manteniendo el vigor y la lucidez necesarias para comprender este siglo y para plantear medidas para transformarlo. Para los socialistas, Alfonso Guerra será siempre la conciencia que alerta, la voz que no calla ni se somete a conveniencias, un gran sostén de nuestros valores y principios, es decir, un gran compañero. Pero también tenemos a personas y agentes que desde su labor civil nos ayudan en esta reanimación social de la que hablaba, en el campo de la cooperación, y ahí surge el Banco de Alimentos, organización decana en el trabajo voluntario a favor de los más necesitados y que desgraciadamente hoy ve aumentada su demanda y sus necesidades. En el campo de la investigación, a través de Ikerbasque, que ha situado a Euskadi como referencia europea en la atracción de talento investigador, demostrando que a través del conocimiento hay una vía alternativa a los recortes. En estos últimos años, Ikerbasque ha conseguido que cada euro en él invertido se multiplique en beneficios para la sociedad. Y hoy son muchas las sombras que se ciernen sobre la investigación. Y por eso quiero mostrar desde aquí todo el apoyo de los socialistas vascos a Ikerbasque. Tenemos que dar, tenemos la obligación de dar un horizonte de esperanza a nuestros investigadores, porque son ellos el horizonte de esperanza de nuestro progreso. Romper la apuesta por el conocimiento en Euskadi o en España, me da igual, es romper la cadena de progreso que iniciamos en este país y sería un error que nos puede costar muy caro como sociedad. En el campo de la comunicación, hoy no hemos podido contar con el gran Wyoming, pero sí con uno de sus más cercanos colaboradores, Gonzo, en ese agitador de conciencias que es el intermedio, es un espacio que más allá de la mera sátira nos está ayudando a construir un discurso contra la resignación. Nos está dando palabras que muchas veces no nos atrevemos a pronunciar y nos está activando a los propios políticos para no caer en respuestas insuficientes para las complejas preguntas que nos plantea el nuevo siglo. Y en el campo de las libertades con nuestros jueces, los jueces vascos, que son justos merecedores de este galardón. En los años más negros de nuestra historia reciente, fuisteis una de las barreras más firmes contra el terrorismo. Y ahora, hoy, cuando son otros los problemas que nos asolan, habéis sabido seguir al frente no como meros intérpretes de las leyes, sino como verdaderos hacedores de justicia. Vuestra labor activa de denuncia de la ley hipotecaria, hoy cuestionada por Europa, es quizás el mejor ejemplo de esta necesaria acción civil de la que hablaba en defensa de una sociedad más justa. Y cómo no, el merecido homenaje y premio a otra ausente, a Mariví Bilbao, digna portadora de su apellido, embajadora de esta ciudad y de su carácter, un carácter irreverente y desenfadado, que igual que decía con el intermedio, yo creo que necesitamos más que nunca para despertar de este letargo y modificarlo a base de gritos. Y acabo ya. Es con natural a toda generación preguntar al anterior qué hizo en los momentos claves de su historia, qué papel jugó para resolver las injusticias que hubo en su tiempo. Durante años nosotros preguntamos a nuestros padres qué hicieron contra Franco, qué hicieron para defender sus libertades y nuestras libertades. Y cuando miramos a personas como Ramón Rubial, no podemos más que mostrar respeto y admiración por lo que fue su lucha. Bien, algún día los que nos sucedan nos preguntarán qué hicimos nosotros cuando intentaron recortar nuestros derechos, cuando intentaron hacernos retroceder en las conquistas que tanto nos había costado poner en pie. ¿Qué hicimos frente a aquella crisis que algunos aprovecharon para intentar desmontar el estado del bienestar? ¿Qué hicimos mientras querían desmantelar todo lo que era nuestro? No sé cuál será la respuesta de cada uno. Lo que sí sé es que cuando se mire a personas y a colectivos como los que hoy hemos premiado, volverá a haber respeto y admiración por una lucha que merece la pena. Eskerrik asko. Thank you.